This is our church. This is St. Andrew's Church. In St. Andrew's Church, we have a window in memory of William Casey Morris, who was born in Soham. A long time ago in a town called Soham, England, William Morris was born. His mother had died young, so his father took care of the family. On Sundays, they all read the Bible and sang to the sound of the violin. One day, William saw his father pack some clothes, books, and his violin into a trunk. "Where are we going?" asked William. "There's no work in here. We'll take a long journey to South America. I dream of a better world." Imagínense este lugar hace dos siglos atrás, con el riachuelo plagado de barcos y con esta rambla transitada, habitada por niños, por niñas buscando su sustento diario y sin escuela. Es en este lugar, en el barrio de La Boca, donde llegó Morris. Y conmovido por la misericordia, por la ternura de ese Espíritu de Dios que lo habitaba, inició su obra, obra que aún perdura. En el barrio de La Boca tuvo su primer trabajo como pintor de barcos. Le gustaba pintar con rojo, azul y amarillo, colores que le traía recuerdos de su pueblo. Mientras unos niños escuchaban tacos en una esquina, William les preguntó, ¿no van a la escuela? No, la escuela está muy lejos, respondieron. En una noche, en la biblioteca popular, mientras leía que Jesús enseñaba a unos pescadores a orillas de un río, se le ocurrió una idea. Yo también quiero enseñar eso a los niños del puerto. En un conventillo fundó su primera escuela con 12 alumnos. Cuando un alumno faltaba, lo iba a ver a casa. En el Hogar El Alba. El Hogar El Alba fue el último gran sueño de William Morris. Él anhelaba crear un espacio con una mirada integral que pueda acompañar y cuidar a aquellos niños y niñas que habían sido descartados por la sociedad. Un día, mientras iba a buscar a un alumno, escuchó música que salía de una ventana. Alguien cantaba con una voz muy dulce. Llamó y al conocer a Cecilia, la invitó a ser la profesora de música de su escuela. William sentía que Cecilia era especial, así que un día, mientras el coro ensayaba, se acercó y le dijo, ¿te querés casar conmigo? Así fue como William Morris creó muchas escuelas evangélicas en distintos lugares. William también pudo cumplir su último sueño, el Hogar El Alba, para que los niños huérfanos tuvieran su nueva familia. Hasta el día de hoy, el Hogar El Alba se ocupa de cuidar, atender, enseñar a leer y escribir a esos niños y niñas, dándoles herramientas para que puedan tener un futuro mejor.